como organización política ya de trato sucesivo, continuado, en el cual lógicamente no hay una cuestión que se agote en el proceso electoral. Nosotros tenemos una relación a nivel nacional de interbloque, a nivel local también, y por supuesto la vocación de que esa alianza la podamos ampliar, pero que la base de sustentación sea la misma. Y eso nos obliga, digamos, a tener un trato continuado, dialogar sobre temas que son de la agenda política de Catamarca. Especialmente hemos hablado sobre los temas de la justicia, nos preocupa mucho la manera con la que se está manejando, cada vez corriendo más el límite el gobernador Jalil con las designaciones políticas que se hacen en el Poder Judicial, eliminando y erradicando directamente lo que es la independencia de la justicia. Por supuesto que seguimos y continuamos con el reclamo de mayor transparencia y claridad por parte del Ministerio de Minería de Catamarca en lo que refiere a cómo se ha calculado y cómo se han liquidado las regalías mineras a partir, digamos, de la denuncia que se ha formulado por parte de la AFIP de que hay 400 operaciones de exportación de la empresa Livent que son claramente sospechosas, en donde habría habido una subfacturación, que son temas, bueno, de la agenda local y que lo tenemos que compartir, lo tenemos que dialogar, tenemos que fijar posicionamientos públicos en el marco de un espacio que está claramente consolidado. Yo creo que eso también aleja a veces versiones, situaciones que pueden producir algún tipo de ruido, que nosotros estamos trabajando juntos con normalidad como corresponde. Marcó claramente esta preocupación por la situación en la justicia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede revertir esta situación o desde la oposición qué pueden hacer para cambiar esto? Bueno, en lo inmediato nosotros tenemos un número muy acotado, digamos, en el Senado de la provincia, y la injerencia en esta comisión evaluadora, que es este engendro que ha inventado el gobernador Jalil para darle supuesta transparencia al proceso de selección de jueces, claramente no existe, ¿no? De modo que creo que Catamarca tiene que ir a un nuevo Consejo de la Magistratura, como lo ha hecho en su momento, mejorando lo que haya que mejorar, emulando lo que se ha hecho a nivel nacional, en algún momento cuando fue la reforma de la Constitución del 94, para tener una justicia independiente y además promover algo más que es la carrera judicial. Yo creo que también hay cosas que se podrían haber mejorado, pero tomando como base el sistema anterior. ¿Cómo logramos esto? Yo creo que va a ser con un cambio de gobierno, ¿no? Y nosotros en este momento plantándonos y denunciando y poniendo en evidencia, ¿no es cierto?, todas estas situaciones. De hecho, nosotros estamos pidiendo una reunión desde la mesa de Juntos por el Cambio, los integrantes de la mesa, con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia, justamente para conversar y para poner en relieve este tema, ¿no? No podemos normalizar en Catamarca de que los cargos judiciales donde se administra justicia pasen a ser una especie de unidad básica del Partido Justicialista, en donde paguen favores políticos, se pongan amigos y donde se vaya deteriorando cada vez más la calidad institucional de Catamarca. Le consulto en cuanto a esta posibilidad que se empezó a hablar días pasados de una posible suspensión de las PASO. ¿Cuál va a ser la postura de la UCR en este caso? Nosotros ya hemos fijado una postura casi inmediatamente con posterioridad a que el gobernador tiró ese globo de ensayo, ¿no? Desde que se inició este debate en Catamarca, el radicalismo, en primer lugar, presentó el primer proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado, que era PASO y boleta única. A su vez, la convención del Partido Radical ha dicho y ha establecido que el criterio que nosotros promovemos son las PASO. Yo particularmente, como dirigente político, soy un producto de ese sistema, que son las internas abiertas, es el mejor, es más democrático. Si el gobierno lo que quiere hacer es ahorrar plata, lo que tiene que hacer es no desdoblar las elecciones y mandarlas a octubre. Y si les preocupa el efecto arrastre de la debacle de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que pongan boleta única en la provincia de Catamarca y se terminó la discusión. Eso es mucho más barato, mucho más eficiente y evita los efectos de arrastre. Pero dejen de mentirle a la gente. Yo creo que es una barbaridad que en Catamarca estemos discutiendo qué sistema electoral se va a usar cuando estamos ya transitando por una crisis económica muy dura, con una inflación que en el mes de julio va a ser se está calculando en torno al 8% y que en el año va a estar pegando cerca del 90%. Esto va muy por encima de lo que son todos los acuerdos salariales que hay en la Argentina. Va a aumentar la pobreza. Esta es la realidad, más allá de que manden a los punteros políticos que tienen infiltrado en distintas organizaciones empresariales de la provincia de Catamarca que salen a decir que las cosas están bien.
las cosas no están bien, la Argentina está realmente ya directamente el gobierno anunciando medidas extravagantes y estrambóticas para conseguir dólares. Hace 3 días parecía que los dólares iban a entrar gracias a los turistas que utilicen un aplicativo. Ahora han armado el dólar soja. Yo creo que la Argentina necesita realmente un cambio en su política monetaria, un cambio en su política fiscal, si no el país va a sufrir mucho. Y creo que en esta dinámica, estar planteando si vamos a las PASO o cuál va a ser el artilugio del gobernador Raúl Jalil para no comerse una trompada el año que viene desde el punto de vista electoral, me parece que es estar muy alejado de la realidad, muy alejado de lo que va a ser el sufrimiento de un pueblo en todos estos meses.